llamo María José, tengo 61 años, madre de 8 hijos, 34 años de casada y sí o sí estoy por la vida. La vida no se discute, la vida es vida y la sociedad argentina requiere la vida. ¿Por qué estás en contra de la legalización del aborto? Yo no estoy en contra del aborto. O sea, porque mucho se habló, tanto en diputados como en el Senado, de la salud, de la mujer, y nunca se les oyó hablar del niño por nacer. Creo en el niño desde la concepción y no se discute, no es una interrupción. Porque algo que se interrumpe es algo que después lo podemos volver. Si interrumpo algo, algo vuelve a funcionar después. Pero esto no, esto es. Se acaba con el bebé. ¿Qué alternativas proponen? Nosotros proponemos, hay un montón ya de instituciones trabajando. Montones. Tipo el CAM, Albino trabajando por la vida, con los chicos desnutridos. Hay que mejorar las leyes de adopción. Hay que dar, o sea, no podemos, no puede ser que un mal por otro mal, no existe eso, o sea, la mujer, hay que volver para adelante. El tema es cómo sostener a esas mujeres que no pueden mantener a ese hijo, pero nunca matarlo. No existe que una madre mate a su hijo, no existe. Stelrich, tengo 60 años y tengo también varios hijos, 6 hijos, y yo lo que creo que hay que acompañar a la madre que no quiera tener a su hijo por distintos motivos, jamás penalizarla, sí acompañarla y que lo den adopción desde el vientre materno. Y por supuesto nosotros no tenemos ni los medios de comunicación ni el financiamiento de YPF Planet Parenthood, pero la fuerza que tiene el pueblo argentino hace explotar, que supera todo y la mentira verde cae. Bueno, mi nombre es Candela, tengo 19 años, soy de Mármol y estamos en esta marcha obviamente para salvar las dos vidas, para que el gobierno se dé cuenta que no es la solución, no es matar ni que se muera la mamá ni que se muera el bebé, sino que estamos para que se salven las dos, tanto para contener a la mamá en su etapa de que está con el bebé y tanto como para el bebé. Si bien poner ahí casos que no son deseados, pero nosotros realmente creemos que la solución no es matar al bebé, tampoco la solución es un aborto, porque no es seguro. Tanto, por más que digan que quieren que sea legal o todo eso, la solución no es seguro eso. Lo que nosotros queremos es que ayudemos a la mamá en su momento del parto, durante todo su embarazo, porque la solución no es matar la vida del bebé, ni obviamente que ella se muera, sino que queremos cuidar a las dos. Entendemos que es su cuerpo, pero el cuerpo que está dentro de ella no tiene la culpa de que la quieran abortar. Si no lo desea, obviamente también hay lugares donde lo puede dar en adopción. También queremos que simplemente eso, para que otras personas lo puedan adoptar al nene, que tengan su contención, tanto la mamá, si en este caso no lo quiere, o necesita ayuda, se siente sola, para que estemos ahí con ella y que se sienta más, que está acompañada y no se sienta sola durante ese lapso. ¿Y de qué forma? ¿Conoces alguna mujer que haya querido abortar o que haya abortado? ¿La acompañaste? No conozco porque no tuve amigas que hayan querido hacer eso, pero sí tengo amigas que me han dicho que si en el caso que ellas quedaran embarazadas, como que no sabrían qué hacer. Y yo le dije, es como que ellas dicen, si yo quedo embarazada, a esta edad lo abortaría. Pero obviamente, bueno, yo estoy hablando con ellas, pero como que no es la solución. Está bien, si vos quedas embarazada, el bebé no tiene la culpa de que vos estés embarazada, pero si no lo querés, hay otras personas que sí lo quieren, pero él no tiene la culpa de que vos los quieras matar, porque tiene vida, es algo que está dentro tuyo y tiene vida, obviamente. Y también creemos en la adopción y todas esas clases de cosas. Bueno, mi nombre es Lionel, tengo 18 años, yo estoy a favor de las dos vidas, más que nada porque entiendo y sé y conocí el valor de la vida, porque sé que el aborto nunca va a ser seguro, porque siempre uno muere. Nunca va a ser legal, porque está mal. Eso es lo que se está debatiendo en este momento. Y bueno, ilegal, porque está mal más que nada. Seguro, porque siempre va a morir uno. Y gratuito, porque alguien lo va a tener que pagar. El Estado siempre va a pagar eso con la plata de la gente, más que nada. Defendemos las dos vidas porque creemos que hay más posibilidades para las mujeres. No solamente la que le quiere dar el Estado, sino que
creemos que hay más posibilidades para que esa mujer pueda tener su bebé y pueda desarrollarse plenamente de niño, como la madre también, salvar las dos vidas, ¿no? Para que en la práctica del aborto la madre no pueda sufrir, o sea, no sufra ningún derrame en su interior, no pueda, o sea, no tenga posibilidad de muerte. ¿Qué alternativas plantean? Planteamos, más que nada, apoyar a la madre desde el momento de la... o sea, desde que se comienza el embarazo. Nosotros lo que queremos es ayudar a la madre en contención juntamente con el hijo. No queremos que la madre esté sola, sino que tenga un acompañamiento psicológico. No me sé recordar la otra palabra. Bueno, sino que está acompañada con personas que la apoyen en seguir su embarazo, sino que, por ejemplo, en casos de embarazos no deseados, nosotros, yo soy cristiano más que nada, y tengo un amigo que comenzó un proyecto que se llama Abrazo del Cielo. Ese proyecto más que nada va a estar bancado por familias que están a favor de la vida. Ese proyecto Abrazo del Cielo se basa en acompañar a la madre en su momento de gestación, o en caso de un embarazo no deseado, brindarle dinero, un hogar, estudios en un colegio privado para el niño hasta su mayoría de edad, hasta que consiga un trabajo y acompañamiento de la madre, más que nada.